Este, para este sábado y domingo en Alcorta 480, en las instalaciones de Apel, eh, vamos a, a hacer una jornada solidaria exhibiendo las copas, la Libertadores y la Intercontinental. Eh, a cambio de una foto que la gente que se acerque se saque una foto con ellos, y a cambio de eso, este, poder juntar eh, leche líquida, leche en polvo, chocolatada, galletitas, golosinas, etc. Todo para en el mes de julio en la época invernal poder ofrecerle a los chicos una tarde recreativa poder pasarle alguna película poder compartir con ellos una merienda juegos y de esa manera este digamos más allá de hoy tener las copas, podemos este, tener una jornada solidaria con ellos y podemos tener una jornada recreativa con los chicos. Bueno, además de brindar la posibilidad de sacarse fotos y de tener un lindo recuerdo, también es un momento como para que ustedes puedan dar a conocer las actividades que realizan desde la peña, qué beneficios tiene también para la gente que se quiera sumar, asociarse tal cual como lo decía nosotros en marzo tuvimos un cambio de autoridades este, estamos, este, estamos tratando de volver a el padrón que teníamos de socios de un comienzo tratar de, de depurarlo y volver a incentivar a la gente que se haga socia de la peña estamos buscando beneficios estamos hablando con comerciantes con amigos para ver si podemos darle algún tipo de beneficio a la gente que se asocie a la peña y poder retribuirles un poquito lo que ellos nos quieren aportar. ¿Qué podemos adelantar de lo que queda que ustedes tienen planificado de acá a fin de año? Estamos ahora viendo la posibilidad de hacer el octavo sábado bostelo, que quedó pendiente del año pasado, para realizarlo el segundo semestre del año, posiblemente en septiembre, por ahí va a ser. Así que estamos trabajando en eso. Primero, en la actividad que vamos a hacer el sábado y el domingo, y después sí empezar a ver el tema ese del asado. Bueno, ¿en los asados anteriores les ha ido bien? ¿Han traído a, a figuras del club? Sí, por suerte ha ido acompañante, la gente ha acompañado, con presencia y sin presencia. Los primeros asados no vino nadie y la gente igual acompañó. Después sí tuvimos la presencia de Rabina, de Manteca Martínez, de Ibarra, de varios jugadores, y ahora la idea es igual volver a traer a un par de ex-jugadores y brindarle eso a la gente, que al menos tenga los ídolos acá en Gallegos. Bueno, recordamos la invitación para este fin de semana. Sábado y domingo, ¿a qué hora y en qué lugar? Sábado y domingo de, de 14 a 18 en el Quincho de Apel.